Are you ready? Ojo la contra del Madrid, 4 para 3 del Madrid, 4 para 3 del Madrid. Kaká con el balón, mete para Guti, Guti solo, ahí la pone atrás para Benzema, gol. Lo que acaba de hacer Guti, señores. Nunca igual, normalmente uno tira portería, pero Guti es capaz de hacer eso, es un genio. Para mí es la mejor jugada que he visto dentro de un terreno de juego que haya yo presenciado en directo. Joder, vaya asistencia de Gutiérrez, Guti, ¿no? Más conocido por todos así. Un jugador que prácticamente pues estuvo toda su carrera futbolística en el Real Madrid. Tenía, bueno, pues ciertos altibajos, la eterna promesa le llamaban, y fijaros que este gol es del 2010, prácticamente estos fueron sus últimos momentos en el Real Madrid, y aún y todo seguía siendo la eterna promesa, ¿no? Por eso, porque ese, no sé, pues era un jugador que desaparecía mucho del terreno de juego durante varias jornadas incluso, y después de repente resurgía y era, vamos, poco más que el ídolo de todo el mundo, ¿no? Por cosas como esta, como estas y otras muchas más, que vamos. Bueno, yo recreo aquí el gol de Guti. Fijaros, el primer pase lo da el señor Kaká, que bueno, acaba de llegar al Madrid, como quien dice. Y desde la banda izquierda le pone un balón, fijaros, a Guti para que, bueno, pues para que remate a placer. Pero Guti, bueno, frente a la salida del portero se le ocurre echar el balón atrás. No sé, parece que tiene ojos en la nuca, ¿verdad? Venía Benzema en carrera por detrás, la toca, se la deja en bandeja para que solamente tenga que empujarla. Bueno, Benzema va donde Guti a celebrar el gol con él, por supuesto, ¿no? Se lo dedica, qué menos, ¿no? Bueno, Guti era un poco extravagante, una personalidad un tanto extraña, pero sin duda, futbolísticamente hablando, cuando, vamos a decir, cuando quería, era todo un mago del balón, ¿vale? Era un semidios del fútbol y bueno, yo creo que este gol, el partido acabó 1-3, no tiene mucha trascendencia porque era un partido de liga, pero sí que creo que tiene trascendencia el paso de Guti por el Real Madrid. Así es que este vídeo, digamos, va un poco dedicado a él y a sus asistencias, que esta no es la única asistencia mágica que dio, ¿vale? Dio muchísimas más y es, bueno, sería bueno que vierais alguna recopilación de asistencias mágicas de Guti, porque ya os digo que no os va a dejar indiferentes, os van a encantar. Bueno, más cositas que os quería decir. Bueno, los goles que me dejáis en los comentarios, ¿vale? El gol de Iniesta en el Mundial o el gol de volea de Zidane, ese tipo de goles, a ver, ya los he recreado, ¿no? O sea, ese tipo de goles ya los recreé en la canción de Plaf de Yoga Bonito. Entonces lo que no voy a estar es recreando todo el rato el mismo gol, ¿no? Porque no tendría mucho sentido. Así es que, bueno, me podéis ir dando ideas que no falten, ¿no? Que eso siempre ayuda, de recordar algún gol, decir, ostras, es verdad, aquel golazo, qué bueno, ¿no? Este, por ejemplo, es uno de esos, ¿no? Yo, pues, prácticamente no me acordaba, pero muchos de vosotros me habéis dicho el tacón de Guti, y digo, ostras, es verdad. Y entonces me viene a la memoria y digo, ostras, pues voy a intentarlo, ¿no? Y va, pues solo hay que intentar las cosas para que te salgan, ¿no? Una y otra vez hasta que te salgan. Bueno, chavales, nos vemos en el siguiente gol. Os dejo aquí las últimas réplicas, ¿no? De los goles, como el de Maxi, el de Palop, el de Koeman, etcétera, etcétera. Así es que nada más, chavales, un saludito y adiós, adiós. Hay remates que han tenido mucho mérito. Las chilenas de Hugo Sánchez son de vértigo. Las voleas de Maxi Rodríguez, el juego del River, del Boca, de toda Argentina y México, Brasil. Y su baile se están tocando la bola. La mano de Dios, Diego Armando Maradona. El genio de Pelé con el Santos. Inmortal Di Stéfano y sus 500 tantos. Escúchalo, si lo sientes como yo, si compartes mi calor.